Continuamos con más información agropecuaria. Como anunciamos antes de la pausa, hablamos ahora del mercado ganadero. La aparición de una mayor oferta de ganado volvió a presionar los precios a la baja en un mercado en el que el kilo de novillo corre el riesgo de caer de los 3 dólares por kilo. En tanto, la faena se ubicó en las 41.261 cabezas, con un incremento de más de 2.000 cabezas respecto a la semana anterior. Según el último informe de consignatarios de ganado, los valores para la semana son los siguientes. Categorías generales, novillos gordos, razas carniceras, en pie 1,73 dólares, en segunda balanza 3,31 dólares, tendencia a la baja. Vacas gordas, razas carniceras, en pie 1,43 dólares y en segunda balanza 2,95 dólares, a la baja. Vaquillonas gordas, en pie 1,62 dólares, en segunda balanza 3,13 dólares, también a la baja. Categorías para industria, toros y novillos, en pie 1,31 dólares y en segunda balanza 2,24 dólares de dólar, tendencia a la baja. Vacas manufactura, en pie 92 centavos de dólar, en segunda balanza 1,87 dólares, a la baja. Y cerramos con la categoría conserva, que registró en pie indicadores de 87 centavos de dólar y en segunda balanza de 1,73 dólares, con una tendencia también a la baja. En lo que hace a la reposición, los precios promedio y en dólares por kilogramo en pie son los siguientes. Terneros hasta 140 kilos, $2,33. Terneros de 141 a 180 kilos, $2,15. Terneros de más de 180 kilos, $1,99. Novillitos de 201 a 240 kilos, $1,93 por kilogramo en pie. Novillos de 241 a 300 kilos, $1,86. Precio promedio. Novillos de 301 a 360 kilos, $1,80. Novillos de más de 360 kilos, $1,72. Terneras de hasta 140 kilos, $1,99. Terneras de 141 a 200 kilos, $1,93. Vaquillonas de 201 a 240 kilos, $1,81. Vaquillonas de más de 240 kilos, $1,72. Vaquillonas y vacas preñadas, 608 por pieza. Vacas de invernada, $1,39. Y cerramos con piezas de cría, 352 por pieza. El Departamento de Agricultura, pasamos a otro rubro ahora de Estados Unidos, mantuvo sin cambio su proyección de producción de soja estadounidense de la zafra 2013-2014. Si bien el USDA mantuvo la estimación de 89.5 millones de toneladas, aumentó el nivel de importaciones, lo que incrementó levemente la oferta de este commodity. Por el lado de la demanda, se redujo el nivel del procesamiento, pero se ajustaron al alza las exportaciones, dado el mayor ritmo de ventas y embarques durante el mes de febrero. Como consecuencia de estos cambios, los inventarios finales de Estados Unidos fueron recortados, pasando de 4.1 a 3.9 millones de toneladas. Este guarismo, sin embargo, se ubicó por encima de las expectativas previas de los analistas, que esperaban un ajuste a 3.8 millones de toneladas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con información que pondrá el foco sobre todo en la actividad agronómica.